Bienvenidos una vez más a The Political Room. En el vídeo de hoy vamos a hablar de una noticia, algo reciente, y es sobre la venta o la posible venta de armamento norteamericano a Marruecos, una vez más. En este caso, a cambio del reconocimiento de la soberanía marroquí en el Sáhara Occidental. A cambio de esto, pues, se le iban a vender 1.000 millones de armas, entre ellos habría, pues, 4 drones Reaper. Y además, todo lo que sería la munición asociada a estos sistemas de armas. Tal vez por el nombre de Reaper o MQ-9 Reaper, no sepáis cuál dron es, pero seguro que viendo las imágenes que estoy mostrando en el vídeo y diciendo Predator, pues ya suena. Pues bueno, el Reaper simplemente es una versión actualizada bastante más capaz que el Predator. Como cada vez que compra armas Marruecos, surgen pues un torrente de noticias que va buscando pues simplemente pues el clickbait, es decir, pues obtener un montón de visitas, porque eso se traduce luego en beneficios a través de la publicidad de estos medios. Entonces, pues trazando hipótesis de guerras entre España y Marruecos, pues alarmando de que está recortando la brecha entre capacidades militares de España y Marruecos, pues se consigue vender mucho. Por supuesto, desde Political Room no vamos a coger y a seguir pues la tendencia de estos medios. Sin embargo, sí que vamos a hablar de un término, que es el de zona gris, que sí que se puede aplicar a Marruecos y que esta compra de armamentos pues puede verse asociada a lo que es la zona gris. Así que vamos a ver qué es este concepto y cómo este rearme marroquí pues puede integrarse dentro de esta estrategia a largo plazo. Para simplificarlo bastante y a riesgo de que no seamos precisos, podríamos decir que la zona gris se halla entre el blanco, que sería la paz, una paz total en la cual pues no hay ningún tipo de conflicto entre, por ejemplo, dos estados, y el negro, que sería la guerra total. Lo que se pretende con el empleo de esta zona gris por parte de un estado es simplemente no llegar al conflicto armado abierto. Entonces, lo que sería la zona negra, pues sería lo indeseable. Sin embargo, tampoco está contento este estado que recurre a la zona gris con la zona blanca. Es decir, es un estado, digamos, moderadamente revisionista, que quiere cambiar el statu quo que hay vigente, y para eso pues sigue una serie de estrategias que evitan el conflicto abierto, pero que le permiten conseguir sus objetivos políticos. Previamente he dicho que Marruecos se está rearmando y que esas capacidades convencionales, ese poder militar, podría ser empleado para apoyar esa zona gris. Entonces, parece que hay una contradicción. Por un lado, se está rearmando y por el otro, no quiere llegar a esa zona negra, a ese conflicto abierto. La respuesta sería que al generar una zona gris, se está jugando al límite de la legalidad. Pongamos como ejemplo las islas artificiales que está construyendo China en el mar del sur de China y que las está militarizando. Pues, por supuesto, están al límite de la legalidad o simplemente es ilegal, pero se hace de una manera pausada a lo largo del tiempo, de manera que no desencadenan unas respuestas violentas por parte del resto de países. Además, que como vamos a ver, y es por esto que la zona gris se tiene que apoyar con una fuerte capacidad militar, porque si no, no se desincentiva el que la zona gris pueda pasar a una zona negra. Es decir, pues que los afectados por esta zona gris pues reaccionaran violentamente. Por ejemplo, el caso de Japón, pues que atacara a los buques que están construyendo pues esas islas artificiales, ¿no? También podemos poner como ejemplo a Rusia con sus hombrecillos verdes en Ucrania, pues que la gran capacidad militar rusa hizo que Ucrania pues se lo pensara dos veces y al final pues no reaccionara. Además que la ambigüedad de utilizar pues militares sin parches pues le causaba pues una serie de dilemas irresolubles para el alto mando ucraniano, y que al final pues no hicieran nada y se quedaran bloqueados, y que Rusia pues lo tomara la península de Crimea sin pegar un tiro. Entonces, como acabamos de ver estos dos ejemplos de Rusia y China, una fuerte capacidad militar, ya sea convencional o nuclear, disuade al enemigo a responder
a estas acciones dentro de la zona gris. Entonces, ¿cómo podríamos enmarcar esto dentro del contexto marroquí? Marruecos podríamos calificarlo como un país moderadamente revisionista. Un país, para que os hagáis una idea, que sería claramente revisionista sería Azerbaiyán. Es decir, había un statu quo, digamos, un conflicto congelado, tenía unas reclamaciones y ha hecho un uso claro de la Fuerza Armada para coger y romper pues, ese statu quo, descongelar el conflicto y tomar los territorios que habían sido pues, conquistados por Armenia pues, unas décadas atrás. Entonces, en el caso de Marruecos no tenemos a un país de ese nivel, pero sí que tiene una serie de reclamaciones territoriales que considera pues, que son de su soberanía, como por ejemplo el Sáhara Occidental. Entonces, pues hay también una serie de reclamaciones de aguas territoriales, de zonas de exclusión económica y que, por supuesto, eso no va a generar a corto plazo pues, un enfrentamiento ni una guerra ni nada por el estilo. Pero sí que es verdad que cuando se utiliza la zona gris, esta forma parte de una estrategia planificada a más largo plazo. Por lo tanto, en regímenes que no son plenamente democráticos como Marruecos, esto le beneficia bastante porque al fin y al cabo no está sometido a los vaivenes de cada 4 años pues que la estrategia pues se cambie. Y es así como la construcción de las capacidades militares de un país pues apoyan esta estrategia a largo plazo de ir consiguiendo objetivos poco a poco, ir socavando, ir consiguiendo pues quemando etapas sin marcarse tampoco un periodo de tiempo específico, sino dándole forma al entorno, a un entorno futuro, pues que sea pues, más propicio para el país que las está aplicando. Luego, por otro lado, cuando hemos tocado el ejemplo de Rusia y China, está claro que frente a los rivales a los que aplicó esta zona gris, en el caso de Ucrania o en el caso de los países que se ven afectados por la construcción de estas islas artificiales, el poder militar de ambos era bastante superior al de sus rivales. Pero tampoco hace falta que sea así. Es decir, simplemente con que se tenga el suficiente poder militar para disuadir al rival de actuar, se conseguiría el objetivo. Pongámonos en la situación de un país que tuviera una situación política delicada, un gobierno inestable y una población que no estuviera dispuesta a aceptar grandes bajas en una guerra. No le haría falta a este país que aplica la zona gris y que tiene unas fuerzas armadas menos poderosas que el rival ganar una guerra, porque al fin y al cabo el contrario no está dispuesto tampoco a aceptarla, así que conseguiría su objetivo. Y como hemos dicho que la zona gris está dentro de una estrategia a largo plazo, simplemente pues esperando estas condiciones idóneas para llegar, por ejemplo, pues incluso a esta zona negra, es decir, al conflicto abierto, o simplemente pues aumentar dentro de la escala de la zona gris, siendo más asertivo y siendo algo más agresivo y consiguiendo finalmente el objetivo, sin la reacción del rival, porque al fin y al cabo el rival no está en condiciones para responder. Vamos a ir acabando el vídeo de hoy. Espero que haya quedado claro lo que es el concepto de la zona gris, sobre todo pues aplicado a Marruecos. Espero haberme explicado bien. Y sobre todo lo que quiero que quede claro es que no debemos de tomar, como hacen muchos medios, como si fuera esto simplemente pues un conteo de materiales. Es decir, Marruecos tiene tantos materiales, Argelia tiene tal material, el Sáhara Occidental, bueno, el Frente Polisario tiene X materiales, entonces quien tiene mejor material, mayor cantidad, es quien gana. Pues no, debemos de ver que esto es más complicado, que se pueden recurrir a una serie pues, de mecanismos, de estrategias, pues que son bastante complicadas, como es el de la zona gris, que van a largo plazo y que pueden dar un resultado bastante inesperado. Así que espero que se haya comprendido y que esta idea pues haya calado. Simplemente me queda pediros que lo compartáis en vuestras redes sociales. Es bastante importante pues que este trabajo que se hace pues por lo menos pues que llegue al mayor número de gente. Y nada, que le des like y poco más. Si queréis dejar algún comentario, alguna propuesta de vídeo, pues encantado.
Un abrazo a todos y hasta la próxima.